never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the amigos, miren, doblete. Doblete. Y hay uno más bonito igual en la línea. Vamos a ver si conseguimos sacarlo. Se soltó uno. No, ahí viene. No puedo embolsar los dos. Se me fue uno. Se me fue el más pequeñito. No, están adentro los dos. Y está harto más bonito este fario. Ahí está el arco iris. Ay. Una que se vaya. Y ahora la. Para que no le pase nada. Ah, bien. Oh, está muy bien enganchado. Ahí se va. Bueno amigos, me acaba de picar uno más considerable que los anteriores, espero lo podamos sacar. Está bien bonito. No, oh, sí, ahí está, viejo, al fin. Se había detenido bastante el pique, pero ahora pudimos capturar esta pieza muy, muy bien bonita. Ahí está. Un chutito rapidito nomás. Me recuerdo. Y la devolvemos. Ahí se va. Muy bien. Muy bien, muy bien. Saltarín. Ahí está, bien, bien, bien. En la otra mosquita. Se llegó a desarmar. La mosquita. Ahí se fue la trucita. ¿Cómo están amigos de Badeo Fishing? Estamos nuevamente hoy día en el río. Estábamos pescando en el río, pero en la parte más superior. Y la verdad que venía un poco más pequeño y tuvimos bastantes capturas, medianas, sí, que algunas pequeñas. Así que fuimos a probar esa parte porque la conocíamos, pero no la habíamos pescado. Así que ahora bajamos unos par de kilómetros, como 10 kilómetros más o menos. Y aquí el río está un poco más grande, tiene unos pozones más considerables, así que vamos a ver qué tal. Si tenemos más capturas, venimos a probar unas mosquitas que hicimos ayer, unos tuctenos de color fucsia, multicolor, y unos tuctenos negros. Así que hicimos unas mosquitas y las venimos a probar hoy día para ver qué tal nos va. Cualquier novedad les cuento. Sí, ya tenemos una capturita aquí, tenemos un pique, y la verdad que está bastante bonito, miren. Qué bonito la truchita en este lugar. Esta mosquita, a ver, ¿cuál fue la que nos dio? Ah, el chicle, muy buena mosca. He tenido buenas capturas y tamaño también con esta, así que muy buena mosca. Ahí la tienen, amigos. Bueno, y aquí la truchita. Miren los colores, rosadita, está muy plateada, muy saludable. Ahí está, que vuelva a su casa nomás. Me dejó la pura embarrada con la mosca. Miren qué bonitos los colores.
Tienes que entrar a cortar, ¿no? Ahí se va, miren qué lindo. Bastante bonito. Ni me lo esperaba, estaba bien escondido al rincón. Y ahora anda aquí. Ahora anda en mi mosca, así que esperemos poder sacarlo. Ahí está bien grande. Está luchador. Vamos. Ahí está, muy bien. Qué bien. También una mosquita con un... con un black nickel de tungsteno que me saqué ayer. Y... no, bonito, bonito. Qué bien. Contentísimo. Qué mejor. Ay. Vamos a ver. Ahora vamos a dejar ahí un ratito. Oh, está precioso. Tiene una marca negra atrás, pero... a pesar de todo, está muy bello. Ay, no quiere salir. No, está... ahí se fue. Se fue para allá. Ni siquiera me dejó sacarle la foto ni levantarle. De hecho, se me enredó hasta la mosca. Bien. Pensé que me había cortado el tippet, pero ahí está. Muy bien. Bonito igual. Qué bonito, igual al anterior parece. Excelente. Oh, que está luchador. Ahí viene. Oh, allá estaban escondidos atrás. No se da por vencido. Ahí está. No es tan grande como el anterior, pero está bellísimo igual. Excelente captura. Los dos en el mismo lugar. Ahí miren qué bello. Uy, esa foto me la estoy perdiendo. No te vayas todavía. Oh. Espectacular. Oh, me llegó a tirar agua. Quedará uno más aquí, ¿eh? A ver si podemos tener una capturita aquí. Está muy linda esta corredera. Ahí está, muy bien. Muy bonito. Bueno, podemos grabar la captura. Está bien bonito, ¿eh? El chicle no hacía de la suya hace rato, pero ahora mostró nuevamente en acción. Ahí está. Ya te vas al agua, ya te vas al agua. Miren, igual está bonito, gordito, plateadito. Ahí se va. ¿Y qué hacerle en una de esas y otro? ¡Uy! ¡Oh, lo tenía ahí! Levanté muy lento la caña.
otra vez. Lo tenía en la boca. Debajo de la esquila, debajo de la esquila estaba. Ven, 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 ven. Ahí está. Bien, excelente. Chicle. Chicle, chicle. Ya, sí, ya te vas, ya te vas, ya te vas. Ahí está, amigos. Luchita. Oh, ahí está. Se fue. Ay, está fuerte. Está fuerte. No se quieren checar todavía. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Muy bien, no quería entrar. No quería entrar a la red. Ahí salió la mosca. Truchita. Venga, truchita. Bien, bonita. Bonita el arco. Y se vaya nomás. Eso, buena pelea. Ay, ay, ay. Ahí está el chinguillo. El chinguillito. La sombrita para allá. A ver si tenemos recapturita. Tan buena como esa, ojalá. Hacemos un leve movimiento a la mosca para ver si se ve más realista. Uy, ahí atrás sí. Y en una de esas tentamos las truchitas. Uy, ahí tenemos otro. Otro. Igual está bonita. Allá están, a la sombra, porque son como la una más o menos. Hace bastante calor, así que las truchitas están a la sombra. Mucha línea, ahí sí. Ahí está, pues. Nuevamente la mosquita negra. Miren la mosquita negra con. Envuelta con. Con cobre fucsia. Ahí está, miren. Y trasero rojo. Ahí está, amigos. Ahí se va. Bonito. No hay que perder la atención. No. Justo que digo que pierdo la atención y se me suelta. No puede pasar eso. Está bonito. Está muy largo. Ay, sí. Oh, que la sufrí. Oh, esta tira está buena, tiene muchos piques. Están todas las truchitas esperando la alimentarse. Ah, qué bonita. Qué bonita, mira. Uy.
No, no la tengo en el agua, pero no puedo equilibrar mi cañita. Miren, está bonita. La plateadita, miren. Ahí se fue. Excelente. Atrapamos otro. Otro. Oh, está saltarín. Ay, está hondo. Oh, se me fue. Ay, ¿dónde me moví para acá? Bueno, amigos de Badeo Fishing, hemos llegado al término de la jornada. Hemos tenido muy buenas capturas, sobre todo en el segundo tramo del río. Venimos a conocer este río y la verdad que quedamos bien satisfechos. Buenas capturas tuvimos en el segundo tramo del río, donde van un poco más grandes, así que las truchas están más grandes también. Así que muy contento, agradecerle a todos los que han podido ver los videos. Seguramente este video va a salir después de Navidad porque tengo que editarlo aún. Pero muy contento con todos ustedes, ¿cierto?, que han visto mis videos. Hemos podido probar unas mosquitas nuevas que atamos, así que hay que atar otros más para poder tener en la caja, ¿cierto?, porque dieron muy buenos resultados. Contento con todos ustedes, ¿cierto? Gracias por haberse suscrito a nuestro canal y también por ver nuestros videos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad en otro río. Saludos y feliz Navidad.